Hola amigas y amigos que me siguen en mi canal de YouTube. Yo soy Jenny de la marca Jenita de Amor Muñequitos. Este es mi canal donde yo enseño a realizar diferentes tipos de amigurumi. Y en esta ocasión quiero enseñarles este hermoso osito. ¿Ya? Espero que lo puedan realizar. Yo lo realicé para un bebé. Es muy grande, es casi de porte del bebé. Mide 37 centímetros, pero quería hacer algo más o menos grandecito para que ustedes puedan también tener. Espero les guste y que lo puedan realizar. Es fácil de hacer. Es grande, es trabajoso, pero muy fácil el diseño, muy sencillo. Así que vamos manos a la obra y que lo vamos a poder lograr. Para realizar nuestro osito vamos a usar hilo. Este es algodón. ¿Ya? Más o menos vamos a necesitar para este porte unos 150 gramos de algodón. También vamos a usar algodón beige para el hociquito. Lana, en este caso no tengo algodón, así que yo usé lana celeste para la nariz. Lana negra y para los ojos y blanco, unas tiritas de blanco para también darle el toque a los ojos. Vamos a usar nuestra aguja de lana, crochet número 3 para este hilo. Este hilo sugiere, este hilo, este es algodón, ya que este osito que voy a realizar es para un bebé. El algodón sugiere un crochet 4 y yo usé 3 y me sirvió, ¿ya? Porque la particularidad del algodón es que tiene muchos hilos, entonces se escapan de repente. Así que con un crochet 3, 4 es súper bien. Y nuestras tijeras y algodón para relleno. Comenzamos la labor. Haremos un anillo mágico de 8 puntos. Pasamos así, cerramos y ahora vamos a empezar a hacer los puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Cerramos. Siempre hay que agarrar de la orillita ahí para poder cerrar el anillo. ¿Ya? Y ahora la segunda vuelta vamos a aumentar en todos los puntos. Vamos al primer punto y en este hacemos 2. Y así hasta terminar toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 16 puntos. La tercera vuelta vamos a aumentar cada un punto. Tejemos 1. Y en el que sigue hacemos el aumento. Y así hasta terminar toda la vuelta. Y al finalizar vamos a tener 24 puntos. Para la vuelta número 4 vamos a aumentar cada 2 puntos. Tejemos 1, 2. Y en el que sigue hacemos el aumento. Al finalizar la vuelta vamos a terminar con 32 puntos. Para la quinta vuelta vamos a aumentar cada 3 puntos. Tejemos 1, 2, 3 y en este que sigue hacemos el aumento. Al finalizar vamos a tener 40 puntos. Ahora la vuelta número 6 vamos a aumentar cada 4 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4 y en el que sigue hacemos el aumento y esto hasta finalizar la vuelta y al finalizar vamos a terminar con 48 puntos. Para la vuelta número 7 vamos a aumentar cada 5 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5. Y en el que sigue hacemos el aumento.
¿Ya? Al finalizar vamos a tener 56 puntos. La vuelta número 8 vamos a aumentar cada 6 puntos. Dijimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí hacemos el aumento. ¿Ya? Al finalizar vamos a tener 64 puntos. La vuelta número 9 vamos a aumentar cada 7 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en este que sigue hacemos el aumento. Al finalizar la vuelta vamos a tener 72 puntos. Y ahora la última vuelta, que sería la vuelta número 10, vamos a aumentar cada 8 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en este que sigue, hacemos el aumento, vamos a tejer, se me arrancó, vamos a tejer 2 puntos acá. Y así hasta terminar toda la vuelta. Y al finalizar vamos a tener 80 puntos. Ya, entonces tejimos desde la corrida número 11 hasta la corrida número 32, cómo se presentan los puntos. Este es para la cabecita. Y ahora vamos a cerrar. Y vamos a cerrar, así como fuimos aumentando, vamos a disminuir. Y vamos a disminuir en esta corrida número 33 a cada 8 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí nos saltamos un puntito o hace la disminución. ¿Ya? Al finalizar la vuelta vamos a tener 72 puntos. Entonces, en la vuelta número 34 vamos a disminuir cada 7 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá hacemos la disminución. Al finalizar esta vuelta vamos a terminar con 64 puntos. La vuelta número 35 vamos a disminuir cada 6 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este que sigue nos saltamos y hacemos la disminución. Al finalizar vamos a terminar con 56 puntos. La vuelta número 36 vamos a disminuir cada 5 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el que sigue hacemos la disminución. O sea, nos saltamos un puntito. Al finalizar vamos a tener 48 puntos. Ahora nos toca la vuelta número 37. Vamos a disminuir cada 4 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4 y en el que sigue nos saltamos. Así hasta terminar toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 40 puntos. Vamos a hacer ahora la vuelta número 38, donde vamos a disminuir cada 3 puntos. Tejemos 1, 2, 3 y en el que sigue hacemos la disminución. Al finalizar vamos a tener 32 puntos. Y ahora la última vuelta, la número 39, donde vamos a disminuir cada 2 puntos. Tejemos 1, 2 y en el que sigue hacemos la disminución. Al finalizar vamos a quedar con 24 puntos y cerramos y reservamos para hacer la parte del cuerpito. Para el cuerpito de nuestro osito vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos.
En la segunda vuelta vamos a aumentar en todos los puntos, o sea, vamos a tener 16 puntos. En la tercera vuelta vamos a aumentar cada un punto y al finalizar vamos a tener 24. En la cuarta vuelta vamos a aumentar cada 2 puntos y al finalizar vamos a terminar con 32. En la quinta vuelta vamos a aumentar cada 3 puntos y al finalizar vamos a terminar con 40 puntos. En la sexta vuelta vamos a aumentar cada 4 puntos y al finalizar vamos a tener 48. En la séptima vuelta vamos a aumentar cada 5 puntos y al finalizar vamos a tener 56. En la octava vuelta vamos a aumentar cada 6 puntos y al finalizar vamos a terminar con 64. Y en la última vuelta, en la vuelta número 9, vamos a aumentar cada 7 puntos y al finalizar vamos a tener 72 puntos. Vamos a tejer desde la corrida número 10 hasta la corrida número 28, ya como se nos presentan los puntos. Y ahora en la corrida número 29 vamos a disminuir cada 7 puntos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos la disminución. Al terminar la corrida vamos a tener 64 puntos. Al terminar la vuelta número 29, vamos a tejer desde la vuelta número 30 a la 31 como se nos presentan los puntos, o sea, los 64 puntos. En la vuelta número 32 vamos a disminuir cada 6 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en este que sigue nos saltamos, hacemos la disminución. Al finalizar la vuelta vamos a tener 56 puntos. Vamos a tejer desde la corrida 33 hasta la corrida 38 y ahora en la corrida número 39 vamos a disminuir cada 5 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y en el que sigue hacemos la disminución, nos saltamos un punto. Así hasta terminar toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 48 puntos. Ahora la vuelta número 40 vamos a disminuir cada 4 puntos. Dijimos 1, 2, 3 y 4 y el que sigue nos saltamos, disminuimos. ¿Ya? Así hasta terminar toda la vuelta y al finalizar vamos a terminar con 40 puntos. Ahora la vuelta número 41 vamos a disminuir cada 3 puntos. Tejemos 1, 2, 3 y el que sigue nos saltamos, hacemos la disminución. Al finalizar la vuelta vamos a terminar con 32 puntos. Y ahora la última vuelta de disminuciones, que es la vuelta número 42, que vamos a disminuir cada 2 puntos. Tejemos 1, 2 y en el que sigue hacemos la disminución. Al finalizar esta vuelta vamos a terminar con 24 puntos. Cerramos y reservamos para continuar. Ya, para las manitos o los bracitos de nuestro osito vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. La segunda vuelta vamos a hacer aumento en todos los puntos, o sea, vamos a tener 12 puntos. En la tercera vuelta vamos a aumentar cada un punto y al finalizar vamos a tener 18 puntos. En la cuarta vuelta vamos a hacer un aumento de 2 puntos, cada 2 puntos, y al finalizar vamos a tener 24. Y en la quinta vamos a aumentar cada 3 puntos y al finalizar vamos a tener 30. Desde la corrida 6 hasta la corrida 11 vamos a tejer los 30 puntos como se nos presentan y en la corrida número 12 vamos a disminuir cada 3 puntos y al finalizar vamos a tener 24. Vamos a tejer desde la corrida 13 a la corrida 16 como se presentan los puntos y en la corrida 17 vamos a disminuir cada 2 puntos. Al finalizar esa corrida vamos a terminar con 18 puntos y vamos a tejer desde la corrida 18 hasta la corrida 25 como se presentan los puntos y luego vamos a cerrar.
Para hacer el piecito de nuestro osito, vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos. Vamos a aumentar en todos los puntos, o sea, vamos a tener 16 puntos. En la tercera vuelta vamos a aumentar cada un punto y al finalizar vamos a tener 24. En la vuelta número 4 vamos a aumentar cada 2 puntos y vamos a terminar con 32 puntos. En la vuelta número 5 vamos a aumentar cada 3 puntos y vamos a terminar con 40. Y en la vuelta número 6 vamos a aumentar cada 4 puntos y vamos a terminar con 48 puntos. Vamos a tejer desde la corrida 7 hasta la 14 como se presentan los puntos, o sea, vamos tejiendo los 48 puntos. Luego en la corrida número 15 vamos a disminuir cada 4 puntos y al finalizar vamos a quedar con 40. Vamos a tejer desde ahí, desde la corrida 16 a la 17, como se presentan los puntos, y en la corrida 18 vamos a disminuir cada 3 puntos con 32 puntos. Vamos a tejer desde la corrida 19 hasta la 22, como se presentan los puntos, luego en la corrida número 23. Vamos a disminuir cada 2 puntos y al finalizar vamos a terminar con 24 puntos. Luego vamos a tejer desde la corrida 24 hasta la corrida 29. Vamos a cerrar y vamos a dejar una hebrita para coser. Vamos a hacer dos bracitos y dos piernecitas. Para las orejitas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la segunda vuelta vamos a aumentar en todos los puntos, o sea, vamos a tener 12 puntos. Vamos a hacer la tercera vuelta, vamos a aumentar cada un punto, ¿ya? Y al finalizar vamos a tener 18 puntos. En la cuarta vuelta vamos a aumentar cada 2 puntos y al finalizar vamos a tener 24 puntos. En la quinta vuelta vamos a aumentar cada 3 puntos y al finalizar vamos a tener 30 puntos. Y vamos a tejer desde la corrida 6 hasta la 10. Y así nos va a quedar la orejita. Hacemos dos. ¿Ya? Para la colita vamos a hacer un anillo mágico de 6. Vamos a la segunda vuelta, vamos a aumentar en todos los puntos y vamos a tener 12. La tercera vuelta vamos a aumentar cada un punto. O sea, vamos a tener 18 al final. Y vamos a tejer hasta la corrida 7 y vamos a cerrar. Y para la boquita vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos. Luego vamos a hacer la segunda vuelta. Vamos a aumentar en todos los puntos. Vamos a tener 16. En la tercera vuelta vamos a aumentar cada un punto. O sea, vamos a tener 24 puntos. En la cuarta vuelta vamos a aumentar cada 2 puntos y al finalizar vamos a tener 32. En la quinta vuelta vamos a aumentar cada 3 puntos y al finalizar vamos a tener 40. Y vamos a tejer desde la vuelta número 6 a la vuelta número 10, cómo se presentan los puntos, y vamos a cerrar. Entonces vamos a rellenar las piezas. Tenemos rellenada la cabeza, el cuerpo, los piecitos y los bracitos. ¿Ve? El bracito abajo vamos a rellenar bastante y aquí vamos a hacer poquitito relleno. ¿Ya? También tenemos que rellenar la colita y las orejas no se rellenan. ¿Ya? Y vamos a empezar a coser. Vamos a coser la cabecita junto con el cuerpo, ¿ya? Y para eso vamos a tomar el tejido y vamos a pasar por el tejido del frente. Ahí. Y vamos juntando. ¿Ya? Siempre vamos cosiendo tomando uno y el del frente y vamos cerrando bien juntito, ¿ya? Y así lo cosemos todo alrededor. Ya tenemos listo la cabecita cosida. Cuando hacemos muñequitos grandes, es importante que podamos reforzar bien la cabeza del cuerpo, ¿ya? Así que cósalo dos veces
para que no se le mueva la cabeza, se le caiga, ¿ya? Hay que reforzar muy bien. Ahora vamos a hacer poner las manitos y antes de poner la manito vamos a cerrar, ¿ya? Vamos a tomar los puntos y vamos a ir cerrando el bracito, ¿ya? Para cerrar el relleno. Vamos a hacer unas puntaditas ahí. Estoy tomando un lado y el otro para cerrar. Y luego vamos a ponerlo aquí. Justo debajito del cuello vamos a instalarle el bracito a nuestro muñequito. Se lo vamos a coser, vamos a tomar parte del cuerpo, parte del bracito y así vamos cosiendo todo alrededor el bracito. Ya entonces tenemos cosido un bracito a cada lado y cuando yo les digo alrededor, quiere decir que vamos a coser encima. Vamos a tomar unas dos o tres dos hileras aquí, vamos a hacer unas puntadas. Vamos a subir el bracito y vamos a coser abajito también para evitar que esté parado. ¿Ya? Así nos queda bajito, pero también lo pueden tomar y no les pasa nada. Ahora vamos a coser los piecitos, ¿ya? Y para los pies vamos a hacer lo mismo que con los bracitos. Vamos a juntar el tejido y lo vamos a coser arriba para guardar el algodón ahí. Lo pasamos. De un lado a otro. Vamos cosiendo. No es necesario que quede tan junto la puntada de otra. ¿Ya? Así lo terminamos. Y ahora lo vamos a coser al cuerpito. Ya tenemos el bracito acá. Y eso nos va a servir de guía para coser el pie. Que lo vamos a coser por aquí. ¿Ya? Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sobre la corrida número 12, contando desde la base, vamos a coser la piernecita. ¿Ya? Y la vamos a coser. Uy, muy grandote, no cabe en la cámara este osito. Y vamos a coser así. Tomamos el cuerpito. Y vamos cosiendo. Y también lo vamos a hacer todo alrededor. Vamos a coser aquí encima. Vamos a tomar unas dos puntas acá y luego vamos a coser abajo y vamos a terminar acá. Y vamos a hacer uno en cada lado. Entonces tenemos listas las patitas. Ya se las cosí así. Ustedes este mismo diseño se lo pueden coser así de ladito y les va a quedar sentadito. Yo lo hice así con las patitas hacia abajo. Y ahora le vamos a poner las orejitas. Yo ya le puse una. Pero para poner las orejitas, vamos a hacer lo mismo. Vamos a cerrar la orejita. Vamos a juntar. Y la vamos a cerrar y la vamos a coser. ¿Ya? Una vez cocida, así nos queda, la vamos a poner en la cabecita de nuestro oso. Vamos a dar vuelta. Desde el anillo mágico que nos quede en la misma línea. Y vamos a contar 6 corridas. ¿Ya? Vamos a hacer entonces para el otro lado. 2, 4, 6. Y en la corrida número 6, yo voy a poner la otra orejita. Y nos va a quedar así, ¿ya? La orejita quedó así y es por el efecto del tejido, ¿ya? Entonces vamos a coser las orejitas junto con la cabeza ahí. Vamos a ir cosiendo y todo ahí el contorno. Lo cose por aquí. Trate de que le quede igual un poquito ondeadito. Lo cose ahí y luego lo cose por atrás. Y ahí le van a quedar las dos orejitas de oso. Ahora vamos a coserle la colita. Ya. La rellenamos la colita. Damos vuelta al muñequito.
Y le cosemos ahí. Más o menos por ahí. Centradita. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. En la corrida 12 vamos a posarla ahí. Descontando el anillo mágico. Y vamos a coser todo alrededor. La colita. Y ahora, sobre la corrida número 22, contando del anillo mágico de la cabecita y bien centradito ahí en el cuerpo, vamos a coserle el hociquito. Yo le eché ya un poquito de relleno y vamos a coserlo todo alrededor. Para la nariz, yo hice una cadeneta de 8 puntos y tejí alrededor. Dos corridas, ¿ya? Usted teje 7 puntos, en el séptimo punto aumenta 2, después gira, aumenta 2, teje 7 más, también aumenta en el séptimo, gira y aumenta, teje los otros 7, aumenta en la esquina, teje 1. Y sigue tejiendo los 7 que restan, teje el último, la aumenta y cierra. Y así nos quedaría la nariz. Para los ojitos, hice un anillo mágico de 6 puntos. La segunda vuelta aumenté en todos los puntos, o sea, están 12. Y la tercera vuelta tejí como se presentan los puntos, hice 2. Y los cosí uno al lado de la aquí al borde de la boquita, uno al lado del otro. Y ahora le vamos a hacer el último toque que nos va a dar la expresión de la carita de nuestro osito. ¿Ya? Para que no se nos vea feito. Vamos con lana blanca. Vamos a pasar por aquí. Y vamos a bordar alrededor. ¿Ya? Le vamos a ir pasando la lana y la hoja ahí. Es un bordado bien simple que yo ocupo para hacer las terminaciones de los muñequitos. Lo pasamos ahí. Van a quedar los ojitos como con sueño. Pasamos acá. ¿Ya? Ahí. ¿Eh? Ya le cambio la mirada y ahora le vamos a hacer el iris que yo le hago adentro. Cerramos ahí y le bordamos el aquí que nos queda un circulito. Lo bordamos hasta que nos quede redondito y no muy grande. Yo sé que es difícil para algunas personas el bordado, pero nos queda bien. ¿Ya? Eso también lo pueden hacer con paño Lenzi si se les complica mucho y pintarle el iris en el ojito. Entonces voy a pasar la aguja para el otro lado. Y así nos queda la expresión del ojito, ¿ves? Le cambia el tiro la carita y ya así parece un osito bebé. Y ya está listo nuestro bebé osito. Espero que les haya gustado. Es súper fácil de realizar. Es grande. Y usted lo puede hacer del color que usted quiera. Rosadito, celeste, matizado, sencillo. Mide 37 centímetros y usted si le hace con las piernecitas en vez de hacia abajo, se las hace hacia arriba, como sentadito, va a medir más o menos 27 centímetros. ¿Ya? Si lo hace con lana más delgadita que este algodón, le va a quedar un poco más pequeño y si lo hace con una lana más gruesa o doble, le va a quedar mucho más grande. ¿Ya? Así que aproveche de hacer hartos ositos. Y de la forma que usted quiera, si paradito o sentadito.
Gracias por seguirme en mi canal de YouTube. Espero verlo en los próximos tutoriales. Gracias por sus comentarios y espero que puedan seguir aprendiendo junto a mí. Que estén muy bien, que Dios les bendiga. Chao. Chao, dice Teddy. Chao. Que estén bien, amiguitas.